Guachines, guachinas, chamos, chamas, chateles, chatelas, peladitos, peladitas, maes, maos, bichos, bichas, hipotes, hipotas, gurises, gurisas, gracias por estar ahí del otro lado. Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Y si estoy haciendo esta presentación tan larga, tan inclusiva, mencionando la mayoría de los países que me acuerdo que es el equivalente a guachín y guachina, es porque voy a reaccionar a Canserbero, al Chamo González, al Tyron de mi corazón, pa. Y voy a seguir con el álbum Guía para la Acción y voy a reaccionar a un tema que me estuvieron pidiendo mucho, que es la voz. Canserbero, la voz, Guía para la Acción. Así que, amigos, amigas, estoy acá muy emocionado por escuchar este tema, muy ansioso. Creo que vamos bastantes temas ya escuchando de Guía para la Acción. Todavía no terminé el especial del álbum Vía y ya voy reavanzando, claro, con el Guía para la Acción. Así que, bueno, creo que se van a juntar los dos especiales, ¿eh? En fin, estamos acá para escuchar este tema juntos. Ustedes ya lo reescucharon. El mío, en mi caso, mejor dicho, es la primera vez. Que, como vengo diciendo, Guía para la Acción es uno de los álbumes que más me gustan porque me siento muy identificado. Y estoy muy ansioso por reaccionar al tema Guía para la Acción. No sé, yo flasho como que debe ser como el corazón del álbum. Por favor, en los comentarios no me spoileen para afirmarme que es así o no es así. Déjenme alucinar y sorprenderme en vivo con ustedes. Así que bueno, esperen. Ya puse el like al video de la Nikki Nicole, Nikki Rotten, mi moderadora en los directos. y bueno, vamos a arrancar nomás. Ay, ¿qué instrumento es este? Porque está el pianito. ¿Qué es? Yo no buscaré la fama, sé que me espera y es tan pasajera como una ramera, dice el tema. Y el dilema, que si algún día te llena mi cartera, nunca viviré de una novela, pues de cera no es mi tela. Y si algún día uso una cadena, será con la foto un ser querido en ella. Yo la vida se llamó mi escuela, ahí aprendí que no todo en el mundo se pinta con rosado acuarela. Y aunque a veces me desafine cantando a capela, yo soy de aquellos que se desvelan para escribir candela. Yo soy sincero, así no quiera, las cosas verdaderas se dicen a la ligera, aunque estallaran, la vida se va como llega. Pará, amigos, espera, hay algo que me encantó. Las cosas a la ligera, las cosas verdaderas se dicen a la ligera. Me gustó mucho eso. Acá, las cosas verdaderas se dicen a la ligera, aunque estas hieran. O sea, banco mucho esta estrofa porque las cosas verdaderas hay que decirlas, sobre todo si es a nuestros seres más amados, más queridos, a nuestros amigos. Yo creo que muchas veces las amistades o muchos lazos íntimos se empiezan a perder cuando hay cosas que, verdades que sentimos nosotros internas que quizás nos molestan de la otra persona y no nos animamos a decirla por miedo a perder o a molestar o a herir a la otra persona. Pero en ese momento, para mí, si no se dice, en ese momento se empieza a fracturar la amistad o la relación. Porque para mí lo que afianza y lo que consolida las relaciones, como digo, ya sea de amistades, familiares, de pareja, es decirse las verdades, decirse lo que se siente. A ver, obviamente que si lo decimos de una manera bastante peyorativa podemos lastimar a la otra persona. Pero decirlas, no callarlas, no guardarlas. Porque así, diciéndolas, conservamos esas relaciones tan queridas y necesarias para nuestras vidas, ¿no? Yo soy de aquellos que se desvelan para escribir candela. Yo soy sincero, así no quiera. Las cosas verdaderas se dicen a la ligera, aunque te hieran. La vida se va como llega y mientras tanto la justicia juega a la gallinita ciega. No quiero puestos, diré la verdad aunque les duela. Seré quien abra los ojos ciegos de las disqueras. Yo estoy consciente que el dinero domina la esfera, pero nunca venderé mi esencia ni aunque Cristo quiera. Valió la espera, ahora la palabra es mía. Soy la lluvia de poesía en estos días de sequía. Unos dineros se reyes mientras reía. Soy quien golpeara al estado, la última sonrisa es mía. Más que una salida a la mentira, es una entrada a la verdad con la que todos aspiran, pero nadie busca entrar. Never lie, never look back, just do my lyrical rap till the day, till the day I die. Yo nunca miento ni miro atrás. My name is Canserbero, ni menos ni más. Wow, my name is Canserbero. Y sobre digas que soy de corazón, más que crear un verso, soy el monstruo que el verso creó. Odia a lo que ¡Ay, me encantó! Yo soy el caño, la voz de la verdad. ¡Ay, me encantó!
Que sean benditos los oídos de aquel que me esté escuchando y al que dice que está armando que baje de vez en cuando. De esa nube antes que se caigan de coñazo, como muchos falsos que amanecieron con un bajo. Ven, pero no miran, no oyen, pero nunca escuchan, pisan, pero no caminan, tienen puños y no luchan. Yo, mi vida, no creas que ha sido alegre y tranquila. Mi vieja, el cielo me cuida, mi hermano lo más tranquila. Pero sigo con mi music dealer, con mi flavor estila, porque si la vida choca, entonces chocaría la vida. Y si el día de mañana, por Dios, waking, no despierto, que me sepulten de pie y me dejen los ojos abiertos, porque un muerto viviré no como otros vivos que andan muertos. Presumen saber todo y todo ignoran, les advierto. Esperen, amigos, perdonen, es que me quedé, es muy fuerte esta parte de lo que está diciendo y mi cerebro se colgó, se quedó procesando unas cuantas estrofas atrás. Lo que pasa es que este tema es como un vaivén de sentimientos, loco, es difícil reaccionar, para qué quiero retroceder, porque me quedó como algo así como que dijo, mi mamá me cuida desde arriba, desde el cielo, a mi hermano se lo llevó un kila, no sé, supongo que es un, no sé, un delincuente, no sé qué significa, pero se entiende el punto que se lo mataron al hermano. Pero me gustó mucho la parte donde dice, igualmente, si la vida me choca, yo chocaré la vida. O sea, es como que esta canción me transmite que a pesar de que, miren, que la vida lo cagó a palos, porque realmente es muy, muy doloroso lo que vivió Khan. En muy poquitos años de vida que estuvo en este plano terrenal con nosotros, realmente sufrió muchísimo. Pero fíjense en lo gigante y lo grande que es, y cómo no se dio por vencido. Tranquilamente, él tenía todas las excusas, o hasta ni siquiera llegaba excusa, se iba a recontraentender si él decía, gente, hasta acá llegué, ¿no? O sea, me retiro, o no tengo ganas, tengo ganas de estar deprimido, llorando, insultando, pero él aún con toda esa rabia y con toda esa frustración siguió adelante, hizo una carrera increíble. Ya después de tantos años fallecidos tiene unas letras vigentes que hay mucha gente que lo está descubriendo, lo sigue descubriendo hoy en día o que lo escucha hace años y lo sigue escuchando y te sigue poniendo la piel de gallina porque es como dice acá, es él es arte, es la verdad, es el corazón y por eso me frené porque dije, es verdad, loco, cuántas cosas horribles que vivió Khan y cómo siguió para adelante y cómo hizo una música, una poesía, hizo arte con estas letras que son sublimes, amigos, son sublimes. Que baje de vez en cuando, de esa nube antes que se caigan de coñazo, como muchos falsos que amanecieron con un bajo. Ven, pero no miran, no oyen, pero nunca escuchan, pisan, pero no caminan, tienen puños y no luchan. Yo, mi vida, no creas que ha sido alegre y tranquila. Mi vieja, el cielo me cuida, mi hermano lo más tranquila. Pero sigo con mi music dealer, con mi flavor estila, porque si la vida choca, entonces chocaré la vida. Y si el día de mañana, por Dios, waking, no despierto, que me sepulten de pie y me dejen los ojos abiertos, porque un muerto viviré no como otros vivos que andan muertos. Pero si me sabe todo y todo ignoran, les advierto que no confundan mi decencia con miedo, cremencia, no es una amenaza, es advertencia. Ven la diferencia, conciencia de la que todos hablan cada rato. Critican que comen falso y ellos comen de ese plato. Trato que entiendan lo fácil que es ser sensato. Tan simple que con rimas mato, que dos y dos es cuatro. Never lie, never look back, close to my lyrical rap. Till the day I die. Yo nunca miento ni miro atrás. My name is a cancer, pero ni menos ni más. Yeah, yeah. Disforma, digas que son de corazón. Más que crear un verso, soy el monstruo que el verso creó. Yeah, a los que están en el ghetto los resultados. Yo soy el caño, soy la voz de la verdad. So, más que solo ser bueno y tendrás tú. Más que acción por la causa, soy la causa de tu reacción. Yeah, a los que son verdaderos los resultados. Yo soy el caño, la voz no es no more. No more. Oh, yeah, yeah. ¡Canta! Dedicado a quienes son miran al can sin el respeto que merece. Oh, 2007. A los que están en el ghetto, los a los que son verdaderos, los Nicky, gracias, gracias por la mención. Hermoso, hermoso, hermoso tema, guachos.
Hermoso tema, increíble, increíble, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¿Cuántas verdades, loco? ¿Cuántas verdades, amigos? La verdad, excelente, excelente. Estoy tratando en este momento, está como mi cerebro procesando a mil, porque, como les dije, sentí como que esta canción fue un sub y baja de emociones. Arrancó muy tranquila, me puse eufórico, me puse triste, me volví a poner eufórico, con muy buenas no puedo ni hablar, boludo, con muy buenas metáforas. Fue excelente. Estoy buscando algo porque siento, amigos, siento que se me pasó algo o que no lo quise frenar porque me encantó, no sé. Acá presumen todos porque... ¡Ah! Y esto. Porque aún muerto viviré. No como otros vivos que andan muertos. No, es una obra de arte. ¿Cuántos vivos andan muertos? Es verdad. ¿Cuántas personas se... hoy en día les da lo mismo estar vivos o no? ¿O están vivos y están como anestesiados, apáticos, apagados con el interruptor del entusiasmo, de las ganas, de la potencia, ¿no? Pero esto, porque aún muerto viviré. Lo está haciendo, amigos. Y lo va a seguir haciendo. Porque... ¿Cómo se nota cuando lo escucho? Que... Uy, se me pone la o sea, como que siento como que se me emociona, boludo. Siento como que realmente Khan pone... Como que realmente es él al 100% en sus canciones. Es que no sé cómo explicarlos. Es que yo creo que... Me entienden ustedes que están ahí de otro lado, que les gusta Khan. Siento como que el chabón ponía todo de él. Es como que abría el corazón y decía: esto soy yo y esta es la letra, ¿entendés? Soy esto, entonces soy la verdad, no me vendo, no me interesa la fama, no me interesa ser comercial. Me nace escribir letras, soy muy bueno haciéndolo y lo hago. Es lo más, amigos. Es lo más, es un ser humano increíble. Nos vemos en unos días con un video nuevo, guachines. Hasta la próxima.